Laboratorios Pyle presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Negocios Hechos. Les saluda Jennifer Flores y esta emisión la vamos a dedicar a la industria farmacéutica, quien en los últimos años está reportando cifras positivas, y quiero contarles que también este rubro genera al año más de 6.000 empleos directos. Conozcamos más a continuación. La industria farmacéutica es una de las más importantes dentro de la economía del país, pues se ha convertido en uno de los sectores estratégicos de los últimos años. Pues gracias a Dios, aunque la economía mantiene unos crecimientos de un 2% más o menos, nosotros para este año pasado más o menos crecimos un 3.6%. Al 2018 cerramos con 142.20 millones de dólares exportados. Las exportaciones tienen como destino más de 17 países en el mundo, pero en sus mayores ventas las ocupa Guatemala, con 35.5 millones de dólares, lo que representa el 25% de las exportaciones de la industria. Honduras fue 33.65 millones millones, un 23% del total exportado, y a Nicaragua fue un 23.95 millones, casi 24 millones de dólares exportados, que representan un 16.8% del total de la exportación. En cuanto a las importaciones, el sexto informe sectorial 2019 de INCIFAR refleja que los productos farmacéuticos aumentaron en 17 millones, mientras que las ventas de medicamentos al Seguro Social fue de un 29%, que significan 12.40 millones de dólares. Porcentaje de participación, un 64 contra un 36, y esto es en el Seguro Social, que extranjero 71% y al nacional un 29%. Este es el último dato. En compras totales, los porcentajes indican que en el 2018 el MINSAL compró 30.5 millones de dólares, de los cuales 10.3 los compró a la industria nacional y 18.2 millones de dólares fueron productos del extranjero. La gremial espera que con la llegada de este gobierno el panorama cambie, pues ven positivos los acercamientos. Ya hemos tenido acercamientos con el director nacional de medicamentos, como le repito, alguien muy técnico, alguien que no está permitiendo injerencia política en un tema tan importante como que es para nosotros el tema de registros sanitarios. Eso le permite al sector mejorar las cifras que, según INCIFAR, reflejan un buen trabajo que están realizando los laboratorios del país. Esta industria además genera más de 6.000 empleos con salarios arriba del mínimo. Importante también ver que más o menos casi un 60% de los empleados son mujeres, un 57 contra un 43. O sea, se emplea bastante mujer, pero no en mano de obra directamente, sino que a todos los niveles sí hay bastante empleabilidad para las mujeres en este tipo de sector. El sector espera seguir generando un buen crecimiento este año, aprovechando los tratados comerciales vigentes para hacer negocios con otros mercados. Informó para Negocios Hechos, Jennifer Flores. Ahora veamos cifras en cuanto a las exportaciones de este rubro durante el año 2017. A Centroamérica envió productos valorados en 112.66 millones de dólares. A América del Norte fueron 10.86 millones de dólares, mientras que a América del Sur fueron 5.88 millones de dólares. Al Caribe fueron 9.63 millones de dólares, mientras que a otros destinos fueron el 0.34 millones de dólares. Ahora veamos datos relacionados a los créditos que otorgó la banca a este sector durante el año 2018. En el 2017 fueron 65.86 millones de dólares los créditos que fueron otorgados a la industria farmacéutica, mientras que en el 2018 fueron 59.48 millones de dólares, es decir, 6.4 millones de dólares menos que en el 2017. De inmediato veamos qué están haciendo las empresas a nivel internacional en un resumen que nos ha preparado Carla Góchez.
Iniciamos la información con Uber Technologies, que planea lanzar una aplicación para contratar a personas que necesiten trabajos temporales. La app Uber Works permitirá comparar tarifas de salarios y que los usuarios se inscriban en trabajos de limpieza, bares o almacenes. En esta podrán elegir diversos turnos de trabajo, y aunque de momento solo estará disponible en Chicago, competirá en el mercado estadounidense con aplicaciones como Wonolo y Workpop. Pasamos con las novedades de la empresa surcoreana Samsung, y es que debido al aumento de la competencia, puso fin a la producción de teléfonos inteligentes en China. La mayor fabricante de teléfonos del mundo se enfrentó a la competencia de marcas locales como Huawei Technologies y Xiaomi Corp, lo que le impulsó a tomar esta decisión de cerrar su fábrica en el país asiático. La multinacional HP cayó un 9,57% en la bolsa de Nueva York tras anunciar que eliminará a más de 7.000 empleos en todo el mundo. Los inversores han mostrado cierta desconfianza, siendo el motivo de su caída en la bolsa. HP cuenta con una plantilla de 55.000 personas en todo el mundo. Sin embargo, la baja en el negocio se ha pronunciado en los últimos años, por lo que la empresa tendrá que hacer la reestructuración. Para Negocios Hechos, Carla Goches. Con esta información internacional finalizamos la emisión de Negocios Hechos, pero recuerde, el domingo estamos trabajando en un tema que le va a interesar, no se lo pierda a las 8 de la noche. Por lo tanto, continúe con más de Noticiero Hechos. Laboratorios Pyle presentó Pyle, con 25 años de experiencia, calidad, confianza e innovación. Nos comprometemos en brindar productos de calidad que ayudan a fortalecer la salud de los salvadoreños. Pyle, 25 años cuidando tu salud.